Y sí, señores, activos en cabina. Hello, hello. ¿Qué hubo? Así con esta energía, nosotros pues damos inicio al programa La Máxima Radio Show con un equipo mortal de gente bella y talentosa. Rico. Buenas tardes, mi gente. ¿Qué lo que? Estoy feliz porque Lirio se ve hermoso en el día de hoy. Un aplauso a Lirio. Me encanta. Claro. A mí también me encanta. Gracias, Michael Novo, ese aqueroso que me estaba acá. ¿Fue duro de desprenderte de tus risitos? Realmente sí, pero fue ya por motivos comerciales. O sea, sí. Yo estaba firmando un comercial y era normal. Una marca importante. Ay, modelo y todo. Yo entiendo que como talento nuevo, ese comercial le sumaba a mi marca personal. Excelente. Entonces, y dije, déjame recortar un chelito otra imagen, bien. Claro. Aguanto en 3 o 4 meses, yo vuelvo. Los cambios son buenos y el pelo crece, que es importante. Claro que sí. A mí me gustó. Una buena decisión. Me queda bien, me queda bien. Aquí hay estilo, señores. Eso se respira, eso es importante. Señora, buenas tardes. Estamos listos, como siempre, con mucha alegría para arrancar con nuestro contenido de hoy, martes. Dicen por ahí que ni te cases, ni te embarques. Ay, Dios mío, estoy embarcada hace rato. Quiero salir de ese embarque, señores. Hay un desahogo ahí, hay un tema. Señores, martes 13, ahí estamos en vivo, sí, martes 13, estamos en vivo aquí en La Máxima, pero a mí me fue bien de camino. ¿Te pusiste el panty al revés? Sí, siempre, o sea, yo soy de esa manera, yo llevo mis tradiciones al pie de la letra. Normal. Señores, miren, el día de ayer, lunes 12 de junio, se dio la entrada formal de 5 mujeres espectaculares, muy talentosas, y que formarán parte de la nueva etapa del programa de Extremo a Extremo del grupo de medios Telemicro. Ahí podemos citar a la espectacular Gaby de Sangles, a la carismática Verónica Batista, también a una cibaeña hermosa directamente desde La Vega, Nelfa Núñez, una venezolana que estuvo aquí con nosotros y que disfrutamos mucho en una entrevista, María Luisa Molina, y una joven muy linda que ha dado mucho de qué hablar porque mucha gente quizás no la conocía, pero viene también de los concursos de belleza, Francesca Astier. Mira, yo pensaba que era Moisés Salte. Yo, mi muchacha, yo debo decir que a mí me encantó la selección. A mí también. Hay que ver cómo se van desenvolviendo las chicas. Ahí hay muchas que ya tienen el fogueo. Claro. Gaby de Sangles, me encanta, hace un bonito trabajo, aunque la critiquen, que intensa, que todo. No, ya tiene mucha chispa, mucha energía y mucha alegría. Y eso es chulo. Y tal vez, de pronto, ustedes saben que en un equipo de trabajo tiene que haber de todo. Sí. Para que haya un balance. Uh-huh. Entonces, de pronto, ella va a ser la de la energía, la de la chispa. Verónica, tú sabes que es como la controversial muy y también sexy, muy coqueta, también. Muy sexy, muy sensual. Está Francesca Astier, que como lo mencionabas, ella es nueva en los medios de comunicación. A ella hay que es darle su la oportunidad. Oportunidad sí, en sí, televisión. Claro. Pero la escuché hablando en un cortico que mencionaron ahí en Grupo de Medios Telemicro a través de redes sociales y me gustó cómo se expresó. Se expresa muy o bien. Sea que tiene por lo menos lo que es el dominio de la dicción, ¿verdad? Tiene un buen desenvolvimiento, hay que ver ahorita. Claro, un programa claro. Diario da fogueo, señores. Claro se lo digo que sí. Yo, que estuve en la opción 13.0 y para mí esa fue mi escuelita. Sí, una eso de lunes mucho. A viernes, tú darle. Y sobre todo, la improvisación, aunque me dicen que esta vez de extremo a extremo va guionado, claro con guión sí. En mano. Oh. Esto no va a ser como antes, pero te daban un micrófono y que tú improvisabas. De hecho, las niñas están ensayando todas las mañanas. Eso fue lo que me dijeron. Lo que me contaron. Wow. Y ayer estuvieron ensayando para su primer día. Desde las 9:30 de la mañana... hasta que arrancaron, con un guión bien organizado y eso. Muy ahora, bien, mi opinión bien. Con las chicas. Yo siento que Verónica es la que más miedo me da. Porque, Verónica es mi amiga, la amo y la adoro, pero Verónica es explosiva. Sí, yo sí. Trabajé con ella en el Super Meridiano y... ¿Pero te da miedo en qué sentido? Porque Verónica es fuego, ella es un fósforo. Es volátil. Es volátil. Pero eso ya, es lo que gusta de Verónica. Eso es lo que gusta. Por eso está ahí en extremo. El que tiene que prepararse es Érico con los líos que se van a hacer. Ya, Érico no está. Vamos fuera, por fin, ya. Ahora no, está no, uno. No, él es mío. Está produciendo la opción 13.0. Bueno, que se prepare René, porque dentro de todos los talentos... Mira, existe algo que se llama... René y Érico, ahí está un chico que se llama Érico. Existe algo que se llama... ego profesional. Sí. Y por más humilde que tú quieras aparentar en los medios de comunicación, todos los tenemos en algún momento claro de nuestra carrera. Sí. Y con la foto que publicó en la página de Instagram de Telemicro con el elenco completo, yo conté 12 personas. Hay 12, dentro del son proyecto. 12. 12 por todo. Entonces, son demasiados talentos, cada quien con su cierto ego.
Bueno, hasta ahora el conflicto que yo me puedo esperar en algún momento, aunque dicen que ella no tiene ningún tipo de problema, pero el que la gente percibe sería un pequeñito enfrentamiento de vez en cuando entre mi amiga Nelfi y mi amiga Verónica, porque vienen ya, teniendo ya... ya, ya situaciones. Ahora sí va a ser extremo, cada una de cada lado, pero... entonces, que no te sorprendan y este es el espacio que la una y que haga que Limen Pérez. No, pero que ella dice que no tienen problema ninguna. Ah, bro. Pero ella agarra tu chico. Vienen teniendo inconvenientes, pero él apuntaba algo sobre Verónica. A mí me encanta Verónica en Los Dueños del Circo. Ya no va a estar en Los Dueños del Circo. No, Verónica ya oficialmente incluso... El horario no le da. En el día de ayer que estaba grabando Los Dueños del Circo, me percaté que ya ni siquiera está en la miniatura, ya se hizo su salida ya pública formal del programa. No fue que la sacaron, es por cuestiones de horario. Obvio, porque sí, va a poder estar en los lados. Un movimiento de ahí hecho, muy estrecho. Incluso, viene una chica nueva. Ay, sí, viene nos una chica ayer, nueva. Enrique Crespo mostró fotografías muy lindas, por linda. Cierto. También creo que va a debutar por primera vez en televisión. Que chica nueva ya. No, y miren, hay que eso es feo y eso no se usa en la televisión dominicana. Fue. No, los gestos, no, el gesto que pero desesperado, Lirio. ¿Qué te pasa? Así no. Y mire, me gusta porque Enrique Crespo, Ali David, ellos siempre han tenido ojo clínico para las chicas. Recuerden que ahí en Los Dueños del Circo han salido grandes presentadoras. Claro. Mira, Yapor, hay muchas colombianas. La misma Tamara, Tamara Colombia, Martínez. Hay muchas personas, muchos talentos femeninos que han salido de ahí de Los Dueños del Circo y que han crecido, obviamente, a nivel profesional. Sí, pero Verónica no salió de Los Dueños del Circo. No, pero yo digo que con la que va a entrar nueva, hasta de televisión. No, es la plataforma donde ella se dio a conocer. Se dio a conocer. Totalmente. Más, pero entiendo que fue porque encajó más. Porque ella tenía muchísimo tiempo trabajando en Pégate y Gana con el Pachá. Lo que pasa es que es tu amiga. Uh-huh. Y me encanta esa sanjuanera como yo. Pero como presentadora, como animadora, no son muchos sus atributos. A mí me gusta. Ella pone mucho huevo. Verónica no es buena presentadora. No, lo que entiendo es que para mí, a mí me gusta más verla a ella como comentarista, sentada en el panel. Como panelista, que verla como animadora o como presentadora. En los medios de comunicación hay muchos roles. Claro. Presentar, animar, estar de panelista. Es muy distinto todo. Por eso la metieron ayer a hacer un poco de farándula. Es su fuerte. Mira, te voy a hablar ya de mi punto de vista como productor. O sea, yo tengo muchísimo tiempo trabajando como productor en estos medios de comunicaciones. Ya trabajé en toda la plataforma dura digital. Aquí ya yo he trabajado como productor. Y creo que puedo darme... No, tengo que decirlo para... Poder, no, es que tengo... Alárate pollo, que mañana te asa. No. Es para que pueda darle veracidad a la opinión que te voy a decir. Mira, Verónica, para mí, Verónica es muy buena como presentadora. No porque sea mi amiga. Lo que pasa es que cuando un talento se desenvuelve bien en varias áreas... Tú la puedes ver como que, vamos a ponerte un ejemplo, no es como, ¿qué te puedo decir? Una Nelfa Núñez, que Nelfa Núñez yo la veo como presentadora por todos los lados. Claro que sí. Su perfil me da presentadora, yo no veo a Nelfa. Pero tú estás básicamente repitiendo lo que yo te digo. Uh-huh. Ella es buena comentando, es su fuerte. No, yo no pero digo como que, presentadora que ella no es pueda, buena también. Yo no digo que no pueda ella hacerlo como presentadora, pero pienso que todas las demás que están ahora mismo en De Extremo a Extremo harían un trabajo como animadora, como presentadora mejor que ella. Ahora, ella podría hacer un trabajo de comentarista de espectáculo, de farándula, mejor que todas las demás. Hay que ver. Los días hablarán, el tiempo hablará. Yo he tenido la oportunidad de interactuar en escenarios, tanto en programas de televisión como en entrevistas que hemos compartido con todas, excepto con Francesca, que es una joven talento y hay que darle la oportunidad. Claro. Yo sé que es estudiante de mercadeo aquí en la capital. Pero bueno, en el caso puntual de Verónica, que tuve la oportunidad de interactuar con ella en el Super Meridiano, me pareció que fue muy atinada. Claro, o sea, ella tiene mucho dominio, tiene mucha agilidad mental y es súper fresca también, rápida. Muy coqueta, es muy rápida. Improvisando. Ella es buena. Improvisando. Mira, yo siento que René le dio un papel a cada uno. Por ejemplo, Gaby, todos sabemos que Gaby es una estrella. Yo soy su fan. Completísima, completa, muy completa. Me encanta Gaby de sangre. Siento que Verónica va a ser como la que le dé los números a Extremo. Claro, porque para eso funciona Verónica. Verónica es muy buena con la farándula. Y donde ella se mete, la gente sintoniza. Y es controversial. Sabes que ha tenido pila de lío con varias gente ya. Y responde, Nelfa, y ataca, y se defiende. Nelfa va a ser como la tibia. Sí. ¿Entiendes? Sí. No voy a decir como dicen estos acomplejados. Porque de que ella es gris, porque ella no es gris. Ella, no. Ella es tibia, ni fría ni caliente. Ella es buena y es profesional. Es una tipa culta, claro, una tipa claro. muy culta.
A Francesca hay que darle la oportunidad, hay que probarla. Ella fue el reina hispanoamericana. De hecho, yo fui el maestro de ceremonia. Me voy a vender también ahí. ¡Véndase todo! Da tu Instagram también. ¡Claro! Yo fui el que... Están como Elizabeth Silver y ustedes, ¿no? Vendiéndose sin título. ¡Muestren título! No, así no. María Luisa Molina es una tipa súper profesional, súper fresca. De hecho, me gusta esa energía. Cuando vino aquí, me cayó muy bien porque no había tenido la oportunidad de compartir con ella ni de conocerla. Muy nice. La comparo mucho con Gaby de Sangles también, pero yo siento que son muy diferentes. Sí tienen como una energía fresca y esa buena vibra es lo que la hace a ella estar donde está ahora mismo. A mí me encanta María Luisa y siento que ella va a hacer un papel súper profesional allí. Ahora, repito, mi cuco, mi miedo, mi terror es Verónica Batista. Vamos a ver. ¿Cuánto dura Verónica Batista en extremo? Te digo que esos litos que ella pueda causar, los que te preocupan, son necesarios. Le va a gustar. Se les favorece la plataforma. Porque ahí el más arriesgado quizás es Moisés. Señores, de extremo a extremo. Él necesita de extremo eso a extremo, se estaba manteniendo en el aire. Claro. Y teniendo vigencia en los medios de comunicación. Era en un momento con cuando Jessica le da la entrada a los artistas urbanos a la plataforma, que empieza a llevarlo para entrevistarlo. Sí. Y Moisés Salcé, que empieza a hacer su chisme dentro de la plataforma. Ajá. Ya nadie estaba viendo ese programa de esa forma. Moisés, en ese sentido, hay que dárselo. Yo soy René y me quedo con Gaby, con Nelfa y Verónica, después Barro. Mira, yo sé que no van a dar el contenido. Barro, a mí me encantó la nueva elección del equipo. Uh-huh, excelente. Uh-huh. Yo pienso que ellos van a combinar muy bien todos, con sus escándalos, con esto, con aquello. Ahora, con todo el respeto que ella me merece, porque la sigo su carrera de toda la vida, me encanta ella, pero entiendo que con su salida de extremo a extremo, ella se desconectó completamente del público y ya no... Es como que no encaja en el grupo. Debería buscar otro espacio, debería ya pasar esa página de extremo a extremo. Jenny Blanco para mí está de más ahora mismo en de extremo a extremo. Qué fuerte tú eres. Bueno, para mí, yo entiendo que ella quedó ahí como la reina ahora mismo, porque es la que tiene los años ahí. Incluso el proyecto empezó con Jenny Blanco. Sí, claro. Y estuvo primero que hasta que Carolyn, señores. Claro que sí. Lo que pasa es que después Carolyn cogió la batuta, pero Jenny fue quien empezó con un de extremo a extremo, con ese proyecto. Y el consejo, además de tu opinión, porque claro, es respetable, con las demás chicas, es que respeten a Jenny. No, son años. Porque años yo les voy a decir una cosa. Aquí, en estos medios se ven los irrespetos por parte de los talentos nuevos o no nuevos, pero que son nuevos en la plataforma, en el espacio, o que tienen menos trayectoria y empiezan a irrespetar y empiezan a igualarse. Sí, señores, hay que respetar. Yo no hago eso. Hay que respetar. ¿Quién está primero? ¿Quién tiene más trayectoria? ¿Quién tiene más años? Hay que respetar. Pero yo no hago este comentario para que le irrespeten a ella. Yo hago este comentario porque ella estuvo mucho tiempo en de extremo, como una extrema, salió del programa, se desconectó mucho tiempo de la televisión y con este nuevo grupo que entró, como ya las demás han buscado otros proyectos, entiendo yo que yo entiendo Jenny Blanco más o menos por dónde tú vas. Tiene capacidad para ya iniciar otro proyecto. Lo mismo sucedió. Algo similar con Brea Frank. Brea Frank es un tremendo locutor, un tremendo profesional, un gran comunicador. ¿Qué pasa? Se va por un buen tiempo y él realmente tiene el talento exportable y la dio y le fue súper bien. Pero cuando regresa, hay un timing para la gente poder asimilar nuevamente que está en el país y las cosas cambian. Claro, eso pasó sí con Jenny, pero es tremenda profesional y tiene muchísimos años ahí. Aquí hay obviamente liderando el grupo de los que ya han permanecido desde el inicio y ahora, señores, son 12 en total. Desearles son éxitos. Mucha gente. La escenografía está muy chula. Ay, muy cool, los colores, la iluminación. René Brea se tomó su tiempo, pero qué bueno que le dio un matiz distinto con otros pinceles a la programación de extremo mucho, extremo. Me gustó mucho la producción, o sea, en el concepto completo, pero yo entiendo, se podía ver un poquito más claro, lo noto como muy oscuro. Sabes, los colores, ¿verdad? Mucho negro, mucho violeta, eso es lo que pasa. Colores fríos, están colores fríos. Exactamente. Ahora, Caro, más cálido. Te pregunto a ti directamente, porque tú has tenido el papel de presentadora dentro de Telemicro. Para ti, ¿cuáles son las dos figuras? El de extremo a extremo, durante todo su tiempo, siempre son dos figuras que se van destacando por temporada. Sí. Bueno, la última temporada fue Moisés
y Jessica. Claro. De este nuevo elenco, ¿quiénes tú entiendes que son las dos figuras que van a tomar la batuta? Bueno, sin duda alguna, Gaby de Sangles. Claro. Porque Gaby de Sangles, y quiero felicitarla, Gaby siempre ha gozado de mi cariño, de mi respeto, de mi admiración, y ha sido también viceversa. Gaby siempre, en los programas que ha estado en la plataforma, siempre me ha distinguido, y para ella también tengo lo mismo. Y ella está en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera. Uh-huh. Este año 2023, para ella llegó, mira, con el pie derecho. Y yo creo que ella está recogiendo también los frutos de lo que ella ha venido sembrando. Gaby tiene unos añitos ya intentándolo. Y de verdad que era ya hora de que ella disfrutara. Además, es muy disciplinada. Muy disciplinada. Gaby hace 80 cosas al día, señores. Ustedes si la siguen en redes, yo digo, wow, tiene una energía y ella está en todo. Y ella, tú sabes que se esfuerza. Y los esfuerzos y los sacrificios tienen que tener este tipo de recompensa. Y hoy fue arriesgada, fue bonita y mostró el ombligo. Que sí tiene y lo tiene bonito. Ay, demostrando a Gaby que tiene ombligo. Porque estaba en el escenario. Pero mira, yo creo que para destacar dos figuras, secundando lo que dice Caro también. ¿No me dejaron la otra? Porque ustedes no dejan que una termine. Dale. ¿Quién sería? Gaby, y yo creo que Verónica también va a dar mucho calidad. Igual, entonces, claro que sí. la misma opinión. Para mí son las dos figuras. Yo creo que ambas tienen mucha madera, son competitivas en buena lid, hasta contigo. Cuando tú haces eso, tú das lo mejor siempre en cada entrega. Es muy delicada también en su contenido, lo organiza. Hay una intención detrás y tú tienes que trabajar con propósito. Y además de talentosa, es extremadamente disciplinada. Sí, es que en Gaby este medio, la disciplina vale más que el talento. Sí, ahora, pero yo diría que ellas dos. Con respecto a Francesca Astier, que está debutando, sí, obviamente la gente va a estar también muy pendiente de esa niña, va a estar pendiente de qué tal lo hace. Entonces yo entiendo que es momento para ella una recomendación, un consejo de que se ponga las pilas y que aproveche la oportunidad. Sí. Como ella es nueva, que la aproveche, porque fácilmente nos puede sorprender, señores. Es la más jovencita, ya tiene como 20 alguito de años, no pasa de 23 o algo así, hay que darle la o 22 oportunidad. Añitos, y ella es una muñequita. Tiene presencia, o sea, ella va a gustar mucho con el tema del público más linda, puede llamar mucha atención porque, señores, carne nueva, fresca, fresca. Es algo fresca la televisión. Igual, la vulgaridad, la realidad, te encanta. Tiene un rostro espectacular, igual que Jenny Blanco. Son dos muñecas. Mira. Visualmente se ven muy bien. No, si hablamos de belleza, todas son muy bonitas. Sí, muy bonitas. En el caso, por ejemplo, de Francesca, ella, esa niña domina el inglés, el español y el francés. Y tiene descendencia. Sí, tiene descendencia. Una muñeca. Parte de su familia. Hermosa. Claro que sí. Se parece a mí que domina un poco. Mira, ¿y sabes quién la llevó ella ahí? Estoy 100% seguro de eso. Enrique Crespo, al igual que Jenny Blanco. Fue Enrique el que llevó a Jenny. Fue Enrique el que llevó a Francesca. La gente desconoce. Mucha visión. La gente desconoce que Enrique Crespo, además de ser talento tanto de televisión como para radio, es Enrique, excelente productor. Exactamente, excelente de los mejores. Sí, claro que sí. Una estrella como productor, ese tipo, y no solamente como productor, diga produciendo contenido, no, productor técnico. Creando, el tipo sí, es duro, él sabe lo que hace. Tiene un clip para captar talento, que eso mira, no tiene madre. Y quiero también tomarme un tiempito para mencionar lo siguiente, que ambas las conozco. Y sé también de su línea profesional que fueron invitadas a la plataforma de Extremo Extremo, pero que obviamente la vida continúa. Es el caso de Lady Álvarez, que es una comunicadora santiaguera que está aquí establecida en Santo Domingo, que la invitaron al espacio de Extremo Extremo. Hizo un tremendo trabajo. Y también Paloma Almonte. La invitaron en esos días y definitivamente que tienen mucho talento, pero en otra oportunidad. Pero Paloma dijo que no le interesaba pertenecer a De Extremo. Ah, bueno, ella la invitaron y ella fue. Ella había rechazado la propuesta ya en otras ocasiones. Ok. Bueno, estamos viendo acá una fotografía de ahora hablando de estos temas, de quién entra, quién sale en todos estos proyectos nuevos televisivos, y vemos también a Návila Tapia, que pertenece a la Carpa Cirquera, señores, sale bienvenida Návila a la Carpa Cirquera. ¿Qué sabes de eso, Lirio? ¿Tú que perteneces a ese elenco? Sí, en el día de ayer Ali David me comentó de que ella iba a estar por allá por los dueños del circo. ¿La están probando o ya es definitivo? Porque eso de bienvenida a la Carpa Cirquera puede ser que bienvenida hoy. Si él puso, tiene doble connotación. Si él puso bienvenida a la Carpa Cirquera, puede ser que ella pertenezca al roster principal, porque cuando va una invitada a la plataforma, mayormente él pone en las redes sociales, se titula como hoy invitada. Está con nosotros fulana de tal. Ajá, entiendo yo, claro. Y como tenemos un nicho abierto, o sea, que está vacío, por la silla de Verónica Batista, yo creo que Návila Tapia sería una buena candidata. Návila es una figura muy reconocida a nivel nacional y se destacó en su momento como modelo, también ya...
pues ha dado la para en el sentido de que también maneja muy bien su contenido y tiene muchos seguidores. No es comunicadora, pero obviamente con el tiempo también se va puliendo en caso de que sea así, que forme ella parte de la carpa cirquera. Ella a mí me encanta, es bella para tiene fotos, mucho estilo, para estar en la disco, ella para bonita, modelo de videos, pero en silencio. A mí no me gusta verla. Mira, ella comunicando. Ella es bonita, es súper amiga de Caro Brito. Es súper amiga de Caro Brito. Su mejor amiga. Su mejor amiga. No, pero espérate. Porque, mira, él no me deja. Como Monte, que es tu mejor amiga. Mira, él no me deja. Yo digo. Era mi mejor amiga. Mira, yo digo. Pero tú eres más hipócrita que la saludaste allá en la alfombra diplomática y política. Ay, en cambio, yo, tú sabes que veo a la gente, yo, si yo no, diplomacia, no, y diplomacia. Yo no soy yo, la otra muñeca, yo hipócrita. Mira, ¿qué pasa? Yo defiendo mucho que prevalezca el respeto. Ajá. Y ella no me respetó, bueno, a mí ni yo tampoco. Claro. Tú ves, o sea, ya no es la misma relación de amistad, cada quien en su dirección, pero yo la respeto mucho y yo sé que ella a mí también. Mira, es una pregunta de Paloma ahora porque tengo una duda, pero quiero hacer un comentario primero con Nabila Tapia, que también fue extremo, ¿no? Sí. Ay, sí. Pero no la dio. No la dio, no lo hizo bien porque no es comunicadora. No solo en extremo. Hay que ver cómo lo hace ahora en la carpa cirquera, porque claro, a veces, como tú dices, que ¿quién fue el que dijo? Que Verónica era mejor comentarista que presentadora. Sí, muy sagaz en sus comentarios. Ella que no le vio atributo como presentadora. Entonces, no, vamos a ver si Nabila quizás sea mejor como panelista ahí en Los Dueños del Circo que como presentadora. Vamos, mira, de Nabila, sí, en Nuestra Belleza Latina puede estar más relajada y puede... En Nuestra Belleza Latina no es una cuestión de relajación. Su dicción fue su problema en Nuestra Belleza Latina, porque ella hermosa es. Ajá. Bella. Cuando fue al extremo también, y cuando la vemos en algún cortecito también, y mira que yo la sigo, ella me sigue, no es nada personal con ella, pero entiendo que en la etapa de su vida en la que ella está, que no, puede ella lo sabe, que generar grandes ingresos como modelo, como influencer. Exactamente, de alguna marca, de alguna disco, de cualquier cosa, ella podría irse por esa línea sin necesidad de llegar a recibir tanto bullying de todo el público, porque le van a dar bien duro, inmediatamente se siente en Los Dueños de Pero circo. Te digo algo, Yulay, en la vida hay que arriesgarse. Claro. Y si ella de repente también, aparte de ser influencer y modelo, quiere ser presentadora, mira, que sabe. Yo entiendo que querer es poder. Sí. Exacto. Y ella va aprendiendo. Y ella sabe que en Nuestra Amistad, yo prácticamente diario la aconsejaba y le recomendaba cosas. Y yo entiendo que esa niña, si se mete a hacer varios cursitos de oratoria que funcionan, claro, porque esta que está aquí los hizo, funcionan con, claro, el tema de dicción, claro, con el tema de fluidez, con el tema de todo lo que incluye lo que es una buena comunicación, un buen comunicar, ella lo puede lograr, pero tiene que ponerse para eso. Claro, ya, que sí. Porque presencia la tiene. Yo siempre le decía a ella, cuando la regañaba, ella me decía mamá pegona, y ella lo sabe, decía mamá pegona. La regañaba mucho. Yo le decía, mírate en este espejo, ponte al lado mío. ¿Tú qué ves? Mírame a mí, chiquita. Mírate a ti, un mujerón, le decía yo. Mírate a ti, qué alta. Si tú llegas a un lugar, tienes que voltearte a ver obligado. Bellísima, alta, un cuerpazo, un buen rostro, ya. Actitud, porque para modelar, para pasarela, para bailar, tiene una gracia. Entonces, si le están dando esta oportunidad en los medios de comunicación en la República Dominicana, yo creo que debes de aprovecharlo. Sobre todo porque, no es mentira, lo que se ha dicho durante muchos años, ella ha sido un diamante en bruto. Ella ha perdido muchas oportunidades, ella ha perdido muchos años en cosas que ella sabe que no le ha generado nada. Mira, ya, sabes que ahora, claro, Paloma y yo le decíamos básicamente es que lo mismo. Gente que le dice, ha dado, claro, consejo, claro, una enfócate, ella tenido de más. Tú tienes mucho potencial, tú tienes una comunidad muy linda que te quiere, tú tienes un cuerpazo, tienes actitud. No, o sea, es que todo el mundo la conoce, todo ya. Ella no está de que labrando, claro, un camino, ni que está iniciando, ni está empezando. Ella, todo el mundo sabe que es siempre Návila. Le decíamos. Ella, o sea, tiene, que si enfoque, ella quiere, ella lo va a lograr. Ella tiene lo que muchos talentos quisieran tener. Ella tiene engagement. Es verdad. Ella tiene engagement. Y te voy a decir una cosa, es controversial también. Cuando lío no se forma de Návila, entonces eso también se aprovecha y eso se capitaliza. Claro. El lunes en la mañana, ella se hizo noticia simplemente por estar en el concierto de Arcángel. Uh-huh. Imagínate. Simplemente por eso, por estar de pie en el público disfrutando de un concierto. Sí, sí, lo que tú eres buena ex. También lo que ella pasa inicia es que las cosas, sí, sí, y luego las suelta, porque yo tampoco, sí, he también escuchado. Hay personas que son inconstantes. También, ¿verdad? Es inconstante, no, los proyectos, porque sí, ella ha sacado marcas, mira, de siempre maquillaje. Siempre decíamos, enfócate. Ella ha sacado marcas, claro, de producto de la piel y como que inicia y después lo suelta. Otros que trabajamos medios de comunicación. Igual no es fácil tampoco. No es fácil y necesita de mucha constancia, de mucha disciplina y de mucha presencia. Hay que ver si ella, y sobre todo sacrificio, está dispuesta a pasar todo eso. Disciplina y responsabilidad.
en el punto en el que ella está ahora mismo, porque ella no necesita un sueldito. Ah, no, los dueños del circo no pagan, me dijeron a mí. Bueno. Ay. Es verdad, mentira. No, pero si te... no lo... Mira, yo puede no sé... que no paguen. No, no, yo no sé si... Me yo... dijo Mano Lara, los dueños del no me eche mentira aquí, que aquí la no, gente pero... adora. Estamos no, en un comercial. Si a mí me con... No, no, si a mí me conocen por... Bueno, como yo soy David Lirio, saben que a mí no me... Yo detesto la mentira. Yo no conozco el acuerdo que tiene ninguno de los miembros. Con porque los yo cada acuerdo distinto, me exactamente. Imagino, claro. Yo entré a los dueños del circo, me lleva Enrique con un segmento, se llama El Circo Urbano, funcionó. Me fijaron en el elenco y yo tengo mi acuerdo con Ali David, que exacto, me da muy bien. Exacto, muy puntual. Porque... Tú también uno puede llevar una, dos promos. Exactamente. No, exactamente. Hay forma de buscar. Y te voy a decir la verdad. Yo que trabajo para dos medios de comunicaciones aparte de los dueños del circo, yo prefiero trabajar por el acuerdo que tengo Ali David que por los otros tipos de acuerdos que se manejan. Pero, ay, pero Lirio, para tú decir que los dueños del circo es por promo, por comerciales, tú no tienes que marear es que tanto. Yo pero no, sabes, no, no, no. Es que, pero ¿sabes cuántas promos entran los dueños del circo? Déjamela a mí, déjamela a mí. Lo que pasa, Yulay, que yo no puedo omitir, es el problema que tenemos en estos medios de comunicación. Yo no puedo hablar de los tipos de acuerdos o negociaciones que tienen unos talentos con los dueños de proyectos. Yo no sé ni cuánto ganan ni qué acuerdo tienen la pitonita. ¿Cómo es? Así que te pregunto a ti, en los dueños del circo te pagan a ti. Tú me puedes decir, no, de que no, yo entré por un acuerdo. Es que mi caso es muy diferente. Es que mi caso es muy diferente. Pero es a ti que te estoy preguntando. En la máxima me llaman como talento, para trabajar como talento. No, te voy a hacer claro, a mí me llaman como talento, lógicamente me tienen que pagar mi dinero, y muy bien, por cierto, gracias a la producción. Ahora, en otros programas, cuando tú vienes como novato, tú haces tu tiempo de novatada. Yo hice mi tiempo de novatada con Obandi. Yo hice mi tiempo de novatada con el Pachá. Se va con la Georgina. Claro pero, que sí. Cuando todos, yo entré a Doña del Circo, yo entré haciendo mi novatada con es un segmento. Que recuerden que el que está detrás de la oportunidad tiene que hacer su novatada y tiene que trabajar. Y la gente no entiende eso. Remuneración muchas veces al principio. Ya después cuando tú entiendes que ya tú tienes, qué sé yo, un nombre, sí, o que sí, tienes sí, una posición, o que ya tú te has jodido bastante. Exacto. Que ya tú te has sacrificado bastante. Ya tú dices, mira, no, si no hay dinero, como dijo Georgina de una vez, no me llame, No sé cómo se da en tu país o en tus países, que son de diferentes países. Pero aquí la novatada más larga es en los medios de comunicación. Aquí te empiezan a pagar cuando tú te pones vieja, cuando ya no te quieren en ningún medio y tú tienes que hacer tu propia plataforma. Señores, la novatada más larga. Se respeta mucho el talento. Es, claro, demasiado. Tú sabes lo que tiene que invertir una mujer para hacer televisión diaria. Es un error que uno tenga que admitir y que de alguna manera aceptar que hay una novatada. Mi hermano, usted estudió y tiene un título para que le pague su dinero. Atención. O sea, hay que darse su respeto también y su valor. Como decimos una cosa, decimos la otra. Que te den la oportunidad en una buena plataforma donde hay muchísimo haciendo fila y queriendo lo mismo que tú y soñando lo mismo que tú, esa oportunidad también hay que valorarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre se ha dicho, Grupo de Medios Telemicro, no, que ahí no pagan, que esto y que el otro, siempre se han hablado cosas. Hay un sueldo base, lógicamente, de pronto no es una millonada como paga Telemundo, como paga Venevisión, como paga RCN o Caracol en Colombia, en fin, pero esa proyección que te da la plataforma no te la da otra. Entonces hay que valorar también eso. ¿Por qué? Porque ya después que tú te posicionas y adquieres tu nombre en esa plataforma, ya tú empiezas a cobrar, mamita. Entonces están las publicidades, te llegan seguidores que también tú cobras en redes sociales. O sea, el dinero está hecho, no hay que buscarlo, señores. Después que usted está y después que usted se hizo, olvídate que el dinero aparece. Claro, uno no tiene que buscar su dinero. Exacto. Por ejemplo, ahí los dueños del circo puede que no paguen, pero llegan muchas publicidades. Y yo lo sé. Enrique es gran amigo mío y yo he visto cómo Enrique lo llamaba cada rato. Bueno, yo no sé. ¿Son amigos o usted tiene una relación? No vengas tú, Carobrito, porque tú me conoces bien. Tú me conoces, señores. Enrique, dime, porque Steven como que habla con un amor contigo. Porque yo amo a Enrique Crespo. No, señor. Y hablen claro, hay una relación entre Enrique Crespo. Los dos son mis amigos, me encantaría ir a esa boda. Me la disfrutaría. Yo amo a Enrique Crespo. Yo amo a Enrique Crespo con locura. Esa es una cosa hermosa. Pero como lo amas tú, de la misma manera, ¿entiendes? Ah, ok, como amigos. Está porque bien. Tú me conoces mi gente, con quién estoy y con quién no. Es verdad. Entonces. Cierto. Sí, es cierto. Bueno, Navila, que aproveche la oportunidad, de verdad. Si es así. Claro que sí, que la aproveche. Que se enfoque, también es un tema de enfoque. Y de verdad, mira, un consejito, sin críticas ni mala onda, soltar un poquito la calle.
soltar un poquito la calle. Ay, claro. Recoge tu poquito. Se lo dijimos muchísimas veces. Recógete un poquito. No tienes que estar todos los fines de semana discoteca en discoteca con una juca en la boca y bailando. Pero no, suelta un poquito eso. No, mami, no, 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 no. Que suelte un poquito eso. Ella sabe lo que le digo. Sí, sí, como es como host, ok, pero eso verdad, no, ella le gusta la eso calle. No suma mucho porque sí. Te cualquieriza. Entonces todo el mundo te ve en todos lados. Ah, Canavila. Ah, esto. Pero ya, la pues Navila queda para otro momento. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y ya volvemos aquí en La Máxima. ¡Sí! ¡Rico!